Thank you.
de la Fundación Canto por la Vida y de la Fundación Nueva Cruz. Los llamaré ahora dentro de poco. ¿Quién me dice más palabras sobre el maestro? ¿Cómo lo define? Corazón. Corazón. ¿Qué más? Por acá, por el centro. Papi. Fuerza, fuerza. Fuerza, muy bien. ¿Cómo vive la corporación formando su cuerpo en ese sentido? Y al maestro. Gracias al maestro Alejandro Mantilla, al Ministerio de Cultura y a todo su equipo.
proceso artístico del departamento de Guadiana es lo que tenemos hoy. Entonces, hoy... La Fundación Canto por la Vida. Todo lo que se ha dicho de Alejandro y todo lo que se diga se queda corto con relación a lo que es. Tuve la suerte hace unos 40 años, más o menos, de ser el maestro de Alejandro Maravilla en Fumúsica, cuando existía el Comité Técnico, que era realmente una universidad de la música andina colombiana. Todo lo que salía de ese comité, todos los concursos que existían en ese momento, lo seguían cada uno adaptándolo a lo suyo. Era un grupo excelente. Nunca me cansaré de acordarme de ellos. Ahí estaba María Cristina Sánchez, además, estaba Eli Huerta, estaba Leo Cardona, Octavio Madurata, Gustavo Yepes, José Tamasillera, no sé cuánto se buscaba, a José Iván Hurtado, era un grupo extraordinario. Y todo lo que se hizo allí fue para el bien de la música andina colombiana. Conocidos también por todos ustedes, no pertenezco al grupo, pero hemos sido muy cercanos y no han podido asistir, entonces han enviado unas palabras. Los pájaros cantan, pero también vuelan, y en los vuelos largos llega un momento en que los pájaros guías quieren ser relevados. Se acomodan en la bandada en un lugar de sosiego justo para el canto reflexivo. El maestro Alejandro Mantilla, pájaro de todas voces, se revela en la calma de su canto íntimo. El pájaro guía fue pedagogo desde 1981, voló en nuestras conciencias inculcándonos su saber de ave amplia. Ahora ceja en el vuelo de servicio para hallar la rama del árbol lluvioso, para cantar y encantarse, también para escuchar el canto de la bandada que educó y que impulsó en sus rutas del arcano de sus hijos. Los pájaros de ayer y de hoy, en el Nueva Cultura, honramos la obra y el servicio del maestro Alejandro Mantilla, guía de canones y pueblos musicales. El grupo Nueva Cultura hoy construye con tu legado. Firma Alberto López de Mesa, y con gratitud y reconocimiento, honor al Cure, Angélica Belmonte, Estefanía Lambuley, Oscar Celis, Ricardo Lambuley, Hernán Cortés.